Así como Emmanuel Macron es un presidente de República con algunos ademanes de emperador, Pedro Sánchez es un presidente de Gobierno con algunos ademanes de jefe de Estado B. Es una coquetería inofensiva, porque sería interesante importante en el caso de que aspirar a arrinconar al jefe de Estado A, pero no es el caso. Lo malo de unas posturas así un poco olímpicas es que pueden equivocarle a uno y hacerle pensar que estamos en un régimen presidencialista en el cual todo lo que hay debajo del presidente pues es una especie de grupo más o menos amorfo que está ahí para hacer los coros, como con el caso de Macron, cuyos ministros parecen secretarios ilustrados, o en el caso de Donald Trump, no digamos, eh, su gobierno parece estar ahí para... Eh, pasar a limpio las decisiones del patrón. Como no estamos en un régimen presidencialista y además estamos con un gobierno de coalición, es muy importante lo que ocurra entre ministros, sobre todo cuando lo que ocurre es una bronca, una bronca con palabras duras, una bronca, en fin, entre pesos pesados del gobierno, con palabras hirientes, como digo. No es que sean extrañas las disputas entre ministros. Parece que son mucho más frecuentes de lo que sabemos, porque no lo solemos saber. Y lo que es verdaderamente inédito es que lo sepamos no como consecuencia de una filtración periodística, sino porque lo hacen ver con claridad algunos de los protagonistas, y como digo, de manera muy descarnada. Ha habido ya tres desencuentros que se sepa: este muy abierto en el asunto de la ley de libertad sexual, otro también con lo de la inmigración, otro en el torno al tema Couso. Y como digo, sería en principio más o menos irrelevante si no fuera porque estamos en un gobierno de coalición. Y eso presenta una importantísima particularidad, que el presidente del gobierno no puede imponer orden sencillamente con un puñetazo sobre la mesa o dando golpes de autoridad. Ni puede tampoco organizar ceses a su gusto. No, está llamado a vivir las cosas de una manera distinta, jugando un papel muy destacado. No puede en modo alguno inhibirse. La unidad en un gobierno de coalición se tiene que construir a base de convicción en el proyecto común y toneladas de lealtad, lo cual incluye, naturalmente, principio básico, la discreción. Esta bronca entre ministros por pública me parece de una inmadurez sonrojante. Y da muy mala espina.